Ya sé que... Exacte, gràcies, Roser. Pablo Sexo y nunca se le ocurrió preguntar y menos convertir en poema, parafrasejant la célebre película del Woody Allen. Y no pretendo en absoluto agotar el tema. Don Juan Retirado, 63 años, experto. ¿Sexo? ¡Sexo! Qué lejano ahora y qué poco mítico entonces. Pasión de adolescente que no tiene salida más que en sudores y orificios y cuya piadosa trampa es igualmente un sacrificio. Maruja resignada, 42 años, abúlica, ¿sexo? Sexo, sexo. ¿Cuántos intentos nulos de no sentirte abandonado, de conseguir que el otro te recuerde que estás vivo, a base de introducciones y de hijos, y te declare finalmente la impotencia del deseo? Bisexual mística, 27 años, idealista, ¿sexo? ¡Sexo! La forma más feliz de unir las almas, venciendo las diferencias insalvables, penetrándolas con el índice hasta el fondo, para que ella y él sientan lo mismo que yo siento. Adolescente agresivo, 18 años, ansioso, ¿sexo? Sexo, sexo. Follar, follar, follar a contrapelo, desafiar toda consecuencia, todo precepto, escurrirme por la a la que usurpar toda del cuerpo. Misántropo vocacional, 34 años, indiferente, ¿sexo? ¡Sexo! Una pulsión manifestada con el mínimo de retoques, cuando sube la presión del ambiente y se te ocurre que la solución, y no la muerte, está debajo de la carne. Sigue, sigue, sigue. Esto no se acaba nunca, lo del sexo. Es que... Ojalá, ojalá. La lista podría alargarse unas páginas más. Recién nacido, 2 meses y medio, mudo, intelectual, crisis de los 40, vacilante, virgen, 15 años, cándida, cornudo respetable, 38 años, despreocupado, misógino homosexual, 70 años, intolerante, prostituta perfeccionista, 29 años, harta, y cada definición, hasta llegar a la nuestra, seguiría dándonos en las narices con su impecable lógica. ¿Sexo? Sexo. Últimos poemas, ahora o nunca, tenéis que valorar qué tal. Yo creo que puede ser interesante. ¡Oh, hombre!